comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios, Conspiraciones Universales y Yamal Casos de la Vida Brutal. En Conspiraciones Universales vamos a encontrar temas de todo tipo, videos de todo tipo, y en Yamal Casos de la Vida Real son historias de terror con comedia, o incluso pueden ser las aventuras del brujo Yamal. Les recomiendo estos dos canales ampliamente. Por favor, suscríbanse. El link va a estar en la descripción y también los van a poder encontrar en un comentario fijado. Los saluda el magnate del universo, el más poderoso de todos los tiempos, el que mantiene bajo equilibrio al cosmos. Y hoy les traigo un video muy especial de parte del cacique del universo, el que controla todo lo habido y por haber, el amo y señor de todo lo existente. Y hoy les quiero decir, les traigo un video porque yo soy una de las únicas personas existentes que vela por los intereses de la humanidad. Y es que hoy les tengo que decir que a la humanidad no se le han dicho muchas cosas, se le están ocultando todo. Yo creo que ya estamos en una edad muy avanzada de la Tierra, en una era muy avanzada, y que estos secretos tienen que salir a la luz. Porque la humanidad no puede permanecer bajo este secretismo, bajo este esta fraude, esta mentira. Por eso les digo más, no mientan más a los que están detrás de toda esta conspiración. La ciencia no mienta más, la ciencia sabe la verdad, y la humanidad tiene derecho a saber la verdad. A lo que me estoy refiriendo es que la humanidad durante toda su existencia se ha planteado preguntas muy interesantes y muy importantes también, como por ejemplo, ¿qué hay? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay o no hay? ¿Quién fabricó, quién creó el universo? ¿Es verdad que dicen que se hizo solo por una explosión llamada el Big Bang? ¿Existen seres extraterrestres? Esta clase de cosas son lo que les están ocultando a la humanidad, y de lo cual yo estoy en estos momentos, quiero hacer reflexionar a la humanidad, porque es un derecho que a la humanidad le corresponde saber. En especial hay dos tipos de personas a los que les corresponde saber este tipo de secreto, este tipo de información, y esas personas son justamente las personas que siempre han luchado por saber la verdad, que siempre han querido saber la verdad y que se han esforzado, que han hecho cosas. Y también están el otro tipo de personas, que precisamente son las personas que han sufrido mucho en la vida, aquellas personas que nunca han tenido nada en la vida, que siempre les ha ido mal, que siempre los han rechazado. A esta clase de personas, a los que han tenido un accidente fuerte, a los que tienen alguna enfermedad, a los que sufren mucho, estoy hablando de los que sufren mucho, no estoy hablando de cualquiera. Entonces a esta clase de personas es a las que merecen saber la verdad, las que siempre han luchado por saber la verdad, y las que siempre han sufrido mucho, a las cuales nunca han tenido nada bueno en sus vidas y viven con un sufrimiento permanente el resto de sus vidas. Entonces pues esa es la realidad. Pero yo voy a luchar, voy a hacer lo posible porque este secreto salga a la luz. Hay que recordar que muy pronto, ya próximamente, en el año 2025 ya va a ser la coronación del magnate del universo. Ya estuve hablando con todas las personas del mundo, muchos ya financiaron este proyecto, ya muchísima gente financió, ya el proyecto fue financiado por Elon Musk,
para que se lleve la coronación del magnate del universo, mi coronación en la ciudad de Nueva York. Ese día se van a revelar todos los secretos habidos y por haber, y toda la humanidad sabrá la verdad, y los que sufren y los que padecen finalmente estarán aliviados, porque ya por lo menos antes de morir no se van a ir con ese pendiente de saber la verdad, que hay después de la muerte, hay algo, no hay algo, hay extraterrestres, cuál es el sentido de la vida. Todos esos interrogantes van a ser respondidas en la coronación del magnate del universo, el más poderoso de todos los tiempos.